porque había un billón, porque 700 mil millones los colocaba Arauca, que los tenía en el FAEP ahorrados del desaparecido Fondo Nacional de Regalías. El negocio que se hizo en esa época era que Arauca colocaba 700 mil millones y el gobierno nacional colocaba un billón. Eso fue lo que hicimos, fue un negocio bueno. A algunos críticos le respondí que eso era, frente a ello, pues habría que aplicar la regla de Pambelé cuando decía que era mejor ser rico que ser pobre. Pues era mejor tener plata que no tenerla. ¿Qué crítica podía tener el contrato plan? ¡Nada! Que con 700 mil millones nos trajimos un billón. ¿Bruto? No, más bien grave el que no entienda que era una buena tarea que firmó el presidente de Colombia. Ahora, hemos modificado un rubro fundamental del contrato plan para hacer la realidad de Arauca acorde con los recursos del país. ¿Y saben ustedes cuál es la buena noticia, apreciados diputados? 749 mil millones de pesos están distribuidos esencialmente en inversiones para el sector agropecuario. 368 mil millones para atender la agricultura y la ganadería en el departamento, dándole respuesta a una realidad, y es que los araucanos somos tierra y agua, una inmensa riqueza y, por supuesto, capital humano, una inmensa, un inmenso capital que tiene el departamento, al cual el presidente de la República le ha respondido. Conclusión. Recuerden ustedes, para el sector agropecuario, 368 mil millones de pesos. Claro, para apoyar el plátano, del que somos los primeros productores a nivel nacional. Claro, para apoyar el cacao, del que somos los segundos productores a nivel nacional. Entre otras cosas, en un momento infinitamente grande para el cacao. No ha habido en la historia de Colombia más vitalidad económica alrededor de ese producto que en este momento, cuando se conquistaron mercados de Europa y de China. Luego vamos a cultivar mucho cacao y plátano. ¿Saben ustedes que se está construyendo la planta procesadora de plátano ahí en Corocito, Tama? Donde muy próximo estaremos, próximamente estaremos con el ministro de Agricultura. Y en fin, recursos importantes para el sector eléctrico por 78 mil millones de pesos. Recursos por 200 mil millones para vías terciarias y secundarias del departamento de Arauca. Inversión importante para el sector de la salud. En fin, ¿qué es lo que ha pasado con el contrato plan, apreciados diputados y araucanas y araucanos? Tengámoslo claro. No son migajas como alguien se atrevió a escribirlo por ahí en un periódico que no lo he leído. Pero me lo comentaron. Yo normalmente no tengo tiempo para leer malas noticias. Como me gusta, tampoco no escucho chismes ni le permito a mis amigos que me hablen mal de la gente. Por eso tengo buenos amigos. El contrato plan es el logro más importante que se ha hecho, por lo menos en 50 años en el departamento de Arauca, o que alguien me diga lo contrario. ¿Creen ustedes que tener 750 mil millones de inversión para los principales renglones de la economía regional es poca cosa? Y aquí vino el presidente Juan Manuel Santos y le ordenó a Simón Gaviria, nuestro director de planeación, a quien aprecio y respeto, que se hicieran las modificaciones del contrato plan. Y en esa tarea el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, ha estado atento, avanzando. Y hay que hacerle un reconocimiento también al doctor Alejandro Sarmiento, nuevo gerente del contrato plan, quien ha asumido esa tarea con mucha eficacia. Es un buen profesional, sabe lo que hay que hacer. No se equivocó el gobierno nacional cuando lo nombró en ese cargo. Concluyamos, apreciados diputados. Muchas gracias, apreciado Leiso Botía, por darme la oportunidad de saludar y dar estas buenas noticias. Hay más cosas para decir, las haremos en un momento preciso. Dejo la idea aquí en el recinto de la Asamblea, que me la ha dado el diputado Marabel Sánchez, de Cambio Radical. Es importante que hagamos una tarea al proceso de paz que se está haciendo en Colombia. El querido Marcos Somoza, diputado,
usted es el presidente de la Comisión de Paz de la Corporación. Estoy atento para que hagamos algo extraordinario, que responda a lo que el Gobierno Nacional está haciendo. Entre otras cosas, para expresarle a los tameños y a los arauquiteños que tener una zona de normalización donde las FARC se van a reunir no tiene un efecto negativo ni para la economía ni para la sociedad. Deben saber ustedes que está muy, pero muy fríamente controlado todo ese procedimiento. No hay tal, y tengo que decirlo de una vez. Escuché que algunas personas están proponiendo preguntarle a los tameños que si ellos están de acuerdo en que haya una zona donde las FARC se concentren o no. Le hago una pregunta a ellos y a ustedes. ¿No es mejor que las FARC estén reunidas en un solo sitio con el compromiso claro de entregar las armas? Una zona donde tendrán un kilómetro de seguridad, donde estará la ONU, donde estará el gobierno nacional. Un kilómetro después estarán brindando seguridad. No afecta para nada la vida de los tameños ni de los arauquiteños. Y tengan claro que en esa zona manda el gobernador de Arauca y manda el alcalde, mandan las autoridades civiles. No hay por qué alarmarse. Bienvenido el proceso que ha adelantado el presidente Santos. Bendiciones a él. La historia lo recordará como el hombre, el dirigente, el estadista que fue capaz de entregarle lo mejor que todos queremos: la paz. O díganme ustedes si hay algo mejor.